Al final no hemos dormido en las tres. Al final nos hemos cambiado los planes y hemos venido a dormir a Tazones, que es otro de los pueblos también que están incluidos en la lista de los pueblos más bonitos de España. Hemos dormido en el parking que hay a la entrada, que igual que pasaba en las tres, no es un área, es un parking. En Parfortnite había leído comentarios de que no había ningún problema. Y aquí en Asturias es lo que nos toca, ir buscando este tipo de parking donde no den muchos problemas porque estamos bastante limitados de área, no es que tengamos muchas. Entonces, bueno, lo que toca, hemos dormido muy tranquilos, mirar el parking. Estamos justo al fondo y hemos dormido con el ruido de una cascada que hay aquí detrás, que pasa un riachuelillo, pero muy tranquilos. Había otra furgoneta al lado y la verdad que muy bien. Os vamos a enseñar el pueblo. Nos vemos. Además del parking gratuito, nos encontramos este parking de pago que se habilita en verano y días concurridos. Por la inclinación de la ladera, considero que solo os valdría si venís en coche o en furgón muy grande. Lo primero que nos encontraremos es la iglesia de San Miguel. Antiguamente se encontraba en el barrio de San Roque, pero la quemaron en la Guerra Civil y en 1950 la levantaron de nuevo en el barrio de San Miguel, de ahí su nombre. Tazones se dividen estos dos barrios que solo les separa la carretera principal que atraviesa el pueblo hasta el puerto. Primero recorrimos el barrio de San Miguel, donde destacan preciosas casas de pescadores con fachadas blancas y vivos colores en los elementos de madera. Para Tazones deberemos coger una carretera desde Villaviciosa que nos llevará un buen tramo bordeando la ría. Tras 12 kilómetros aproximadamente, nos encontraremos con este precioso pueblo marinero en plena comarca de la Sidra. Ya estamos aquí en Tazones. Bueno, es un pueblo pequeñito. Este, igual que las tres y Cudillero que vimos el otro día, son pueblos también que en su día fueron pueblos balleneros basados en la pesca. Es un pueblo precioso que tiene muchos restaurantes, sobre todo con una gastronomía en pescados y en mariscos espectacular. Tiene mucha fama, sobre todo el día de San Valentín, muchísimas parejas vienen a celebrarlo aquí y bueno, en general yo creo que todos los fines de semana tiene que haber bastante movimiento. Deciros como curiosidad que aquí en agosto se hace una representación que todo el pueblo, por allí por el puente, por la parte de arriba, es como un teatro viviente. Es una representación preciosa del desembarco de Carlos I de España, V de Alemania, que desembarcó en estas costas. Dicen que por error y hacen la representación, vienen en la barca el rey, le están esperando aquí los vasallos, la gente, bueno, se implica todo el pueblo y es digno de ver. Creo que, bueno, creo no, se celebra en agosto y merece la pena, si os pilla por aquí en agosto, venir a verlo, venir a visitarlo. Sí. Otra curiosidad más, para los que hacéis running, ya sabéis que a nosotros que nos gusta el running,
Aquí hay dos carreras que yo he corrido en varias ocasiones y que las tengo mucho, mucho cariño. Una es la carrera de San Valentín, que es una carrera que discurre por aquí, por el concejo, de unos 14 kilómetros, muy bonita, con el final aquí, que es espectacular. Y hay otra carrera en septiembre, que es la Tazones Villaviciosa, que representa precisamente también en representación a Carlos I, que sale desde aquí y llega a Villaviciosa, que está a unos 12 kilómetros de Tazones, y también es una carrera súper chula. Y nada, pues, luego sus rincones también, sí, son rincones especiales. Sí, todos los rincones, las callejuelas, calles empedradas, muy cuidadas, la vegetación, sus casas, la verdad que es muy guapo. Sí. Es piquiñín, pero tiene su encanto. Mucho encanto, estos pueblitos marineros de la costa asturiana, la verdad que tienen mucho encanto. Estamos viendo los que salen en la página de los pueblos más bonitos de España, pero vamos, os iremos enseñando más pueblos y veréis que hay muchos pueblos con encanto, tanto en la costa como en la montaña asturiana. En la parte alta del pueblo nos encontramos con nuestra casa favorita, tanto por su estilo y sus detalles como por sus habitantes. Y es que unos simples buenos días nos llevaron a una conversación de casi una hora con el encantador matrimonio propietario de la casa. Nos dejaron grabar su precioso y cuidado huerto y nos dieron mucha información sobre el pueblo. La que más nos sorprendió fue en relación a las enormes exigencias que les hace Patrimonio del Principado ante cualquier obra o cambio, inclusive en el interior de la vivienda. Vemos los pueblos tan bonitos y cuidados, hay que poner en valor a sus habitantes, que son los que lo hacen posible. Y la mejor manera es cuidando su entorno y respetando su esencia rural. Bajando, nos encontramos este cartel que nos da información sobre la ruta de senderismo llamada Ruta de Carlos V. Une Tazones con Villaviciosa siguiendo el camino del emperador y algún día seguro que os la enseñaremos. Seguido, llegamos a su calle principal llena de vida y restaurantes. Te costará elegir entre la gran variedad que hay. Paseando por Tazones, no tardaremos en darnos cuenta de la importancia que tiene Carlos V para el pueblo. Y es que el 19 de septiembre de 1517, por estas aguas desembarcó por error Carlos de Ganche, quien posteriormente fue el hombre más poderoso de la tierra. Tras ser recibido en Tazones, se desplazó a casa de los Evia en Villaviciosa para luego continuar su ruta hasta Valladolid, donde se proclamaría rey. Entramos al barrio de San Roque por la plaza del Riberu, en sus días la zona más importante de la villa. Aquí se descargaban las ballenas para su peso y despiece, además de subastar el resto de capturas a viva voz. Seguido, nos toparemos con la casa más peculiar y probablemente fotografiada de Tazones, la Casa de las Conchas, con toda su fachada cubierta de estos moluscos y un precioso hórreo en su parte posterior. Estos carteles nos indican otra de las rutas que podemos hacer desde Tazones, la Ruta del Azabache, ruta fácil con vistas al Cantábrico y final en una antigua mina. Este otro cartel es un homenaje que hace la villa a les pescaderes, esas mujeres que antiguamente se levantaban de madrugada para vender pescado, lloviera, ventara o hiciese mucho sol, y caminando o en burro iban a vender el pescado por los pueblos del concejo.
stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes. Estas cajas de sidra nos recordaron que había llegado la hora más importante, la hora de hacer la parada oficial y tomar un aperitivo. Mejor. Esto es lo mejor de Asturias, ¿eh? La sidra. La sidra hacia amigos. Ya sea comer o tapear, la calidad de sus restaurantes no da lugar a dudas. Nosotros en esta ocasión lo hicimos en el restaurante Mar Bella. También os recomendamos el portal de Tazones, donde podréis probar un tartar de atún delicioso. Casi toda su carta libre de gluten. Pero en Tazones es casi seguro que acertarás con cualquiera que elijas. Asturias está en verde es por algo, y el agua nos sorprendió de repente, pero no nos detuvo nuestra visita. Subimos a la parte alta del barrio de San Roque y vimos la envidiable ubicación del colegio. Su patio tenía el mismísimo circuito de Mónaco para chapas. ¡Qué recuerdos! Soraya no se pudo resistir en la rayuela. Dicen que Tazones enamoró al mismísimo Carlos V, y la verdad es que no me sorprende esta afirmación. Nosotros tuvimos un flechazo con este pueblo desde nuestra primera visita. Nos enamoramos de sus casas, de sus gentes y, por supuesto, de su gastronomía. En Asturias no son pocos los que lo conocen como el pueblo de los enamorados, pero estamos seguros que os conquistará, vengáis en pareja o vengáis en familia. Es un pueblo que enamora y para enamorados. Nada más hay que venir cualquier San Valentín para ver el ambiente y la decoración de sus restaurantes. Estoy seguro que Cupido también ha pasado por Tazones en muchas ocasiones. Dejamos Tazones con la mente en nuestro próximo destino, Bulnes. Os aconsejamos no perder eso el próximo vídeo en el corazón de los picos de Europa. No os olvidéis dar un like si os ha gustado y suscribiros si no queréis perderos ningún destino. Baby, yo estaré a tu lado caer, dale que seré, tu paracaídas, tu paracaídas.